Hello, it's a great honor of mine that I can introduce you a video produced by Mr. Krawix Peru, and I received a reply to my mail in which I asked him to give us a permission to re-upload his video. He wrote, Yes, no problem, and Fuji TV has a program in April with me. Regards from Peru, Krawix.南米ペルー在住のクラウィックスさんという方から大変珍しい動画が送られてきました。クラウィックスさんがおっしゃるには、この動画の中で紹介されているエイリアンはいわゆるレプタリアンではなくて両生類人間ではないかということです。そして頭の大きさからしてですね、知的生命体ではないかとおっしゃっています。その動画をここに皆さんに紹介できることを大変光栄に思います。広し林浜松セリージャパン。
このクラウィックスさんの報告で大変興味深いことはですね、この上の像、まあ、クラウィックスさんはこれをレプタリアン、つまり爬虫類型人間の頭蓋骨であると説明しておられますが、この顔と日本の土偶の中の顔とですね、大変よく似ているということです。右が日本の土偶です。で、その左の頭蓋骨に似た土偶がこの日本にもあるということですね。つまり日本の土偶はそれぞれが世界の神々、つまりエイリアンとこのように深く結びついているということです。特に右下の土偶に注意してください。コンセプトが全く同じです。まあ、これをどう理解するか、あるいはこうした事実からどのような理論を組み立てていくかはこれからの問題かと思われますが、これが事実だということです。左右をしっかりと比較してみてください。まあ、この点においてもですね、いわゆるペルーで見つかった、まあ、クラウィックさんがおっしゃる爬虫類型人間の頭蓋骨とも日本の土偶は深くつながっているということになるのではないでしょうか。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Less than 2 months after the revelation of the discovery in Peru of a tiny humanoid head comes another strange finding that is less humanoid and more alien-like. The hand has only 3 long fingers, no thumb, and has other strange characteristics that make its identity difficult.Does it belong to an alien who can no longer give it bodies a high 3? Are elongated fingers a sign the being also had an elongated skull? A 小さなヒューマノイドの頭蓋骨が見つかってから2ヶ月も経たないうちに、今度は同じ場所でエイリアンのものと思われる手が見つかりました。その手には3本しか指がなく、親指はありませんでした。先に見つかった頭蓋骨は異様に長く、また同じように今回見つかったその頭蓋骨のものと思われる指は異様に長かったということです。広し林浜松リージャパン。Como pueden ver, el ser tiene uñas. Por lo tanto, pienso que ha sido un ser evolucionado y no un animal salvaje. Aquí pueden ver detalle del hueso, que está poroso, fraccionado. Los nudillos. Pueden ver las falanges, todas las falanges que tiene. Y aquí pueden ver un primer anillo de metal.El metal no ha sido encontrado con óxido, sino totalmente limpio, brillante. No sé si es un metal de este planeta o si es una aleación. Habrá que hacer otros estudios. Y aquí pueden ver el segundo anillo.
este coge el hueso y el otro coge el nervio. Aquí le falta un pedazo de nervio que ha sido cortado como un centímetro, un poco más, para llevarlos a hacer una muestra. Espero que los hagan. Aquí pueden ver los huesos de la mano. Como verán, tiene 6 falanges y 5 falanges. Hasta acá nomás es. Son parte de la palma y aquí le falta un pedazo de palma más porque la mano es un poco más grande, pero no entiendo por qué están cruzados, como que se hubiera aplastado con una piedra, con una peña, no sé. Minami Peru de 奇妙な頭蓋骨が見つかりました。超等人間の頭蓋骨です。私林博士が横長超等人間と呼んでいる頭蓋骨です。そしてその2ヶ月後にですね、同じ場所から今度は指の長い、まあエイリアンのものと思われる骨が見つかりました。これがその頭蓋骨です。その頭蓋骨のX 線写真も手に入りましたので、皆さんに紹介します。Esto viene a ser como el seno etmoidal aparentemente. Sí.Igual acá encontramos lo que es la mandíbula, una inserción y lo que sería la diferencia de bóveda craneana y cara, ¿no? Hay una diferencia. Ok. Y en esta otra imagen, esta vendría a ser...Esta es una mentonasoplaca. Acá podemos encontrar lo que es la mandíbula. Más acá lo que vendría a ser la bóveda craneana, ¿no? Y con sus protuberancias posteriores. Acá podemos ver clarito lo que está la mandíbula. En este arquito que viene acá. Ok.Esta es la mejor placa que tenemos. Esta ha salido completa. Podemos encontrar tejido óseo en todo su diámetro y en todo su borde del neurocráneo, lo que nos va a dividirnos, uno, lo que es bóveda craneana con un hueso, con una lámina interna y una lámina externa, ¿no? Podemos ver que es grueso este hueso, tejido óseo. Y...Podemos diferenciar lo que son los huesos propios de la cara. Presenta una mandíbula. Esto vendría a ser lo que es un maxilar. Y unos huesos propios de la nariz. Así como dos cavidades importantes. Una cavidad orbitaria y otra que vendría a ser la cavidad bucal. Esas cavidades son importantes. Luego, podemos ver...que tiene una, ha tenido una gran masa encefálica, ¿no? Ha tenido un buen espacio. Toda esa parte negra que podemos ver es cavidad hueca, es aire. Donde había todo. El cerebro. Claro, exacto. Todo es aire. En esta imagen radiolúcida, todo es aire. Y esta imagen radioopaca viene a ser lo que es tejido óseo. Ok.Bien diferenciado. Bien diferenciado. Entonces es un cráneo de veras, no sí, es un cráneo, un fraude. Es un cráneo que tiene una estructura antropomorfa. Tiene las características de un ser humano. No es un fraude. No es un fraude. Con la radiografía yo puedo decir que esto no es madera,
Esto no es papel, esto no es una máscara. Definitivamente esto está en un estado de conservación perfecto. Muy buena pieza. Muy buena pieza.3本指のエイリアンといえば1947年に起きたあのロズウェル事件があります。その時捕獲されたエイリアンは3本指でした。これがその時の様子といいますか、外にリークされた写真ということになります。このエイリアンの足の指に注意してください。どうやら3本指のようですね。そして手の指も、異様に長く3本指でないかと思われます。足の指の数と手の指の数というのは同じと考えて良いわけですね。がしかしいまいちはっきりしません。足の指は3本指のようです。別の写真では3本指になっています。そこでもう一人その向こうに、いる遺体といいますか、左上の遺体の足を見てください。3本指になっていますね。拡大してみます。つまりこのエイリアンは3本指であることがわかります。3本指のエイリアンもいるということになります。その3本指のエイリアンが南ペルーで見つかったということになります。3本指です。そして関節の数も人間のそれよりは多くて、そして長いということですね。人間は関節が指について言えば2つですけども、この写真で見る限り4つあるように見えます。南ペルーで見つかった頭蓋骨をもう一度よく見てください。長頭人間ですけども、後頭部の方に頭が長いことが分かります。この頭蓋骨と一致するのがドゴン族のインストラクター神様と呼ばれている神です。面がドゴン族に残るレリーフです。頭を見てください。右がドゴン族、左が南ペルーで見つかった頭蓋骨です。反転しやや傾きを変えてみます。そして比較してみるとですね、全く同じ。特にこの後頭部の膨らみに注意してみてください。そしてこの辺りに耳のようなものがある感じですね。そして異様な目、そして口の周りですね、上顎と下顎に注意してください。左の、この南ペルーで見つかった頭蓋骨の下顎の部分は欠けていると思われます。で、右のドゴン族でのレリーフを左上の頭蓋骨にくっつけてみました。今線で示したのが下顎です。全く同じです。目にはですね、何かゴーグルのようなものをかけているようにも見えます。ともかくも同じということになります。つまり南ペルーでですね、ドゴン族のインストラクター神様、いわゆる指導神様と呼ばれる神様の頭蓋骨が見つかったということです。そしてその指は3本ですけども、ドゴン族のレリーフを見るとですね、やはり異様に指が長いのが分かります。そして、3本までは数えられるわけですけども、その向こうに隠れているというふうに考えれば4本か5本かもしれませんけども、少なくともこのレリーフで表現されているこのドゴンの神様の指もどうやら3本らしいということが分かります。こうして一致していくわけですね。繰り返しますが、ドゴンのインストラクター神様がなんと南ペルーで見つかったということになります。後の判断は皆さんにお任せしますが、もう一度南ペルーで見つかった奇妙な生き物の指と、そして頭蓋骨の動画を見ていただきます。 Bye for now。Pueden ver.
el ser tiene uñas. Por lo tanto, pienso que ha sido un ser evolucionado y no un animal salvaje. Aquí pueden ver detalle del hueso, que está poroso, fraccionado. Los nudillos, pueden ver las falanges, todas las falanges que tiene. Y aquí pueden ver un primer anillo de metal. El metal no ha sido encontrado con óxido, sino totalmente limpio, brillante. No sé si es un metal de este planeta o si es una aleación, habrá que hacer otros estudios. Y aquí pueden ver el segundo anillo. Este coge el hueso y el otro coge el nervio. Aquí le falta un pedazo de nervio que ha sido cortado como un centímetro, un poco más, para llevarlos a hacer una muestra. Espero que los hagan. Aquí pueden ver los huesos de la mano. Como verán, tiene seis falanges y cinco falanges. Hasta acá nomás es. Ahí nomás es. Luego vienen estos tres que son parte de la palma. Y aquí le falta un pedazo de palma más, porque la mano es un poco más grande. Pero no entiendo por qué están cruzados, como que se hubiera aplastado con una piedra, con una peña, no sé. Esto viene a ser como el seno etmoidal, aparentemente. Sí. Igual acá encontramos lo que es la mandíbula, una inserción, y lo que sería la diferencia de bóveda craneana y cara, ¿no? Hay una diferencia. Ok. Y en esta otra imagen, que esta vendría a ser... Esta es una mentonasoplaca. Acá podemos encontrar lo que es la mandíbula. Más acá lo que vendría a ser la bóveda craneana, ¿no? Y con sus protuberancias posteriores. Acá podemos ver clarito lo que está la mandíbula. En este arquito que viene acá. Ok. Sería. Esta es la mejor placa que tenemos. Esta ha salido completa. Podemos encontrar tejido óseo en todo su diámetro y en todo su borde del neurocráneo, lo que nos va a dividirnos, uno, lo que es bóveda craneana con un hueso, con una lámina interna y una lámina externa, ¿no? Podemos ver que es grueso este hueso, tejido óseo. Y podemos diferenciar lo que son los huesos propios de la cara. Presenta una mandíbula. Esto vendría a ser lo que es un maxilar. Y unos huesos propios de la nariz. Así como dos cavidades importantes. Una cavidad orbitaria y otra que vendría a ser la cavidad bucal. Esas cavidades son importantes. Luego, podemos ver que tiene una, ha tenido una gran masa encefálica, ¿no? Ha tenido un buen espacio. Toda esa parte negra que podemos ver es cavidad hueca, es aire.
Donde había el todo. Cerebro. Claro, exacto. Todo es aire. En esta imagen radiolúcida, todo es aire. Y esta imagen radioopaca viene a ser lo que es tejido óseo. Okay. Bien diferenciado. Bien diferenciado. Entonces es un cráneo de veras, no sí, es un, cráneo, un fraude. Es un cráneo que tiene una estructura antropomorfa. Tiene las características de un ser humano. No es un fraude. No es un fraude. Con la radiografía yo puedo decir que esto no es madera, esto no es papel, esto no es una máscara. Definitivamente esto está en un estado de conservación perfecto. Muy buena pieza. Muy buena pieza.